llevamos 6 meses sin poder trabajar, teniendo que pagar un montón de gastos, tenemos que pagar los tiempos que trabajamos en la mercancía, todos los impuestos, la vivienda de nuestras familias. Por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de ingreso porque me dedico única y exclusivamente aquí a la venta en el rastro. ¿Y resuelve esta situación? ¿Cómo la estáis viviendo? Crítica, muy difícil, bastante crítica, porque al no poder vender, pues no tenemos ningún tipo de ingreso. Estamos viviendo de los ahorros, pero claro, los ahorros se están acabando. Entonces vemos que esto no tiene solución como un lado. Son muchos meses, bastante. Y nosotros ya te digo que seguimos pagando todas nuestras cosas. Ya te digo, cuando guardamos todos los coches, las furgonetas que hemos comprado, los garajes donde tenemos que guardar el coche con la mercancía, todo. Con mis padres. Mis padres eran vendedores, nosotros hemos seguido en su camino. Yo prácticamente nací aquí en esta calle, soy hija del rastro y llevo toda la vida vendiendo, toda la vida. Cuando tú te dices el rastro de Madrid, ¿cómo lo describirías? ¿Qué significa el rastro de Madrid? Bueno, para mí es mi vida, es cultura, para mí es mucho más que un trabajo, es un modo de vida. Entonces, me acuerdo de hasta de pequeñita, que yo ayudaba a mis padres aquí, lo llevo de toda la vida. Para mí esto sin rastro, bueno, es una tristeza, ver las calles vacías, los niños. ¿Te imaginas un marido sin rastro? No, absolutamente. No. No lo puedo imaginar. No lo puedo imaginar porque es esencia de la ciudad. Como, no sé, como si dijéramos, vamos a quitar las Cibeles. O el Museo del Prado, pero el rastro es una parte de Madrid y de los madrileños. Cuéntame cómo era esa rutina de domingo. Bueno, pues los domingos levantamos muy temprano, a las 6 de la mañana, venir a montar con frío, con calor, con nieve, con agua, de todo. Y bueno, es como, ya digo, que más que un trabajo, es una forma de vida. Vienes, estás con los clientes que hemos tenido toda la vida, con amistades que vienen, que se vienen a tomar una cerveza, vienen a verte. Es algo típico de aquí. Ya, señor. Porque antes me contabais que el rastro de Madrid es algo diferente, pero eso no conforman los puestos, sino también las tiendas que se funcionan. Exactamente, las tiendas, los bares, los clientes, amistades que vienen todos los domingos a darse un paseo y a tomar un cafecito, claro, una cerveza. Es un algo cotidiano, de domingo a domingo. 6 meses sin trabajar, se van terminando los ahorros. ¿Cómo ves? Lo veo muy negro, lo veo muy negro. Necesitamos empezar a trabajar ya lo mismo. Porque no solamente ellos, sino que muchos de mis compañeros están ya al límite. Hay muchos que no tienen ahorros, que no tienen ningún tipo de ingreso, que lo están pasando realmente mal. Bueno, lo vamos a pasar realmente. Sabiendo que íbamos a volver al siguiente, y así estamos, sin volver.
poder darle salida a muchas mercancías que tenemos.